Ya estamos aquí en Esto es Guerra, todo listo y nos vamos con un juego bien polémico. Este juego, saca roncha, como dicen, saca roncha. Saca roncha, flaco, saca roncha. Muy bien, fuerzas opuestas y se va preparando Sheila versus Milet. ¿Quién este tiene juego, más fuerza? Post domingo al día es este juego. Post domingo al día, vamos a ver cómo funciona ahora. Hay que ponerle un poquito de picante a la situación. Exactamente. Escuchen, chicos, vayan preparándose porque se viene un esfuerzo impresionante, ¿eh? Muy sorprendente. Es tan sorprendente como nuestra guaraná Bacus, que ahora viene en lata. Mira cómo toma. Qué rica guaraná Bacus. Es que no hay nada más cool que tomar tu bebida favorita en lata. Lata, además, ¿sabes cuánto cuesta, Matías? ¿Cuánto? Un sol 20. No, baratas. No, y te lo digo, nene, lo encuentras en el supermercado, tu bebida favorita, Mr. P, donde tú quieras, lo buscas, ahí está la lata de guaraná Bacus a sol 20. Deliciosa como siempre, chicos, porque guaraná Bacus es única. ¡Y ya! Sheila Millet en fuerzas opuestas. ¡Oh, ay, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ahí está, fuerzas opuestas. Fuerzas opuestas. Oye. Ahí está. Muy bien. Solo los capitanes pueden acercarse, no más. Chicas, por favor, utilicen este juego como una terapia. Sí. ¿Ok? ¿Terapia de qué? Ese sería mi consejo. Ok. Una terapia. Una terapia. Tres. Dos. Uno. ¡Va! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Ajá! Uy. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sheila arrancó con todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Punto para las cobras! ¿Qué pasó, Dios mío, Sheila? ¿Qué pasó? ¡Se la llevó como llavero! ¡Sheila! ¡Sheila ha practicado todo el fin de semana! Todo el fin de semana queriendo mover una pared. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tendría que decir Jacobo Eskenazi que Sheila es la más débil, eh? ¿Verdad? No sea. Ahí está la débil. No se dejen llevar por la apariencia. Ahí está la débil. Sheila, ven, ven. Sheila, te menospreciaron en el cuartel de Esto es Guerra. Te dijeron que era la más débil. Y ahora... A veces hay que sorprender un poquito y no hay que subestimar al enemigo. Oh. He venido aquí a demostrar que sí se puede y sí se puede. ¡Vamos, cobras! ¡Oh! Bien, bien, bien. Es un golpe duro, ¿eh? No, pero bien. Se la llevó en contra de Milet. O sea... Olvídate. Es que cuando tienes algo contenido... Es el efecto post-domingo al día. Es el efecto. Siguiente, Gino Cerezo y Rafael Pauche Azúcar. Oh, el show de los músculos. Ay, me gusté los brazos, ¿eh? Ay, chicas, cuidado con las uñas. Ay. El Rafa y ay, el Rafa le dice, cuidado, cuidado, no me empujes tanto que me duele y me da tendinitis. Vamos, Mr. P. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Va! A ver, a ver, a ver, miren esos músculos. ¡Ay, me muero! Este es el verdadero show de los músculos. ¡El show de los músculos! Gino, el tiburón Acereto y el Rafa. ¡Ay, pero qué regios! Se han quedado estacionados como si no hubieran iniciado la pelea. ¡Qué regios! La competencia durísima. ¡No se mueve! No se mueve, no. El Rafa y Gino. ¿Qué vamos a hacer? A ver, muchachos, ¿quién avanza? ¿Qué, Matías? ¡Dejemos un ropón! ¡Ah, bueno! ¡Empezó a arrancar! ¡Uy! ¡El tiburón Acereto empieza a avanzar! ¡Vamos, Gino! ¡Lo lleva hacia su territorio, el Rafa! ¡Vamos, Gino, que es de pura pichicata! ¡Vamos, Gino, que es de... Sin que se le salga el zapato, le ganó bien. Bien, Gino Acereto. Ahora sí. Está bien, sí. Ahora sí le ganó. La primera vez que te... Esta es la segunda vez que el tiburón Acereto se come entero a Rafael el inflado. No, ¿cómo le dice? Melissa y Angélica. Ya con la calificó como la no tan fuerte. Melissa y Angie no tan fuerte Arizaga. No tan fuerte Arizaga, vamos. Mira, pues, mira Melissa Diosa. La nena también tiene lo suyo, ¿ah? Cualquier cosa puede pasar acá. Sí, sí. A la cuenta de tres. Dos.
¡Uno! ¡Ya! ¡Me muero! ¡Me muero! Sayangi. A ver. Vamos a ver quién inicia el recorrido hacia el campo contrario. Melissa empieza a ganar algunos centímetros, pero Angie, ojo con esto, ¿eh? Angie ha neutralizado a Melissa. Oh, oh, es imposible. Angie ha neutralizado a Melissa. Eso es imposible. La estrategia de Angie es hacerle perder la paciencia a Melissa. La no tan fuerte, a eso ver, le ha dolido. A ver, Angie. Le han dicho no tan fuerte y eso le ha dolido en el alma. Bueno, a ver. Empieza a mover Angie hacia su territorio, Melissa. Piensa en Don Lucho. Vamos. Angie, yo creo que mejor... su papel aparte. Se han estacionado, chicos. Se han estacionado. Hay que saber lo que dice Nicola, ¿no? Habría que saber lo que le dice Nicola a Angie. Es muy importante porque está ganando terreno. Vamos, a ver. Están perdiendo el tiempo ahí. Ajá. Angie empieza a avanzar. Mira, 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 mira. Vamos, negra, ya la tienes. Angie empieza a avanzar. Angie quiere dar el segundo. ¡Vamos, negra! ¡Punto! La no tan fuerte. La no tan fuerte. Las cobras, increíble. La no tan fuerte, Arizaga. Ahí está. Por favor. Hablaron mal de ella. Le dijeron no tan fuerte. No, 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 no. Ven, ven. No sé qué. ¿Qué dice? Le dijeron que no eras tan fuerte en el cuartel. Ven, negra, baja por acá. No. Estás demostrando que sí eres fuerte y le has ganado probablemente a la más fuerte de las leonas. No, bueno. Con Nicola ahí gritándome que no va a ganar. ¿Qué te decía Nicola? ¿Qué decía? Se acordó. O sea. Se acordó de tu familia. O sea, tú le estás dando el poder a Nicola Porchella de que él ha sido prácticamente que empujado por ti. Claro, o sea, Angie no ganó, ganó Nicola. Es mi entrenador, o sea, me ayuda bastante. Y hace que sea perseverante, soy perseverante. Y de verdad, ganarle a Melissa para mí es un súper reto, de verdad. Y voy a seguir demostrando. Y si Yaco dice de que soy débil, le voy a demostrar que yo no soy débil. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Nicola Porchella. ¿Qué le dijiste, Nicola? ¿Qué le dijiste? Que le va a ganar y es la mejor. Si le ganas, estamos. Si le ganas, ya estamos, le dijo. Ojo con esto, chicos. ¿Ah? A ver, a ver. Hasta ahora los dos puntos de las cobras los han ganado las chicas. ¡Bien, cobras! Los han ganado las chicas. Bien. Nos vamos entonces por los leones. Va a ir Eyal. Va a entrar al ruedo. Eyal. Versus Gerardo. A quien catalogaron como el chico débil también. ¿Cómo? El chico débil. El chico débil. El chico débil. Más conocido como el doble de Diego Penny. Ahora. Vamos. Oye, no se dejen llevar por las apariencias, ¿ah? Sí. Puede ser que Gerardo parezca delgadito, porque es una persona, es alto, tiene... Tiene fit, fuerza, ¿no? Y ella, bueno, es un chato agarrado. Pero cualquier cosa puede pasar. Bueno, empataron. Empataron la semana pasada. Me muero por ver ese round. A la cuenta de tres. Dos. Uno. A ver, un poquito. Ahora sí. Ella, te lo puedes poner en la posición. Gracias. Ahora sí, Ivana. Tres. Dos. Uno. ¡Va! A ver. ¿Quién es quién? O Eyal o Gerardo. Muy pareja la competencia. Mucha fuerza de Eyal. Pero Gerardo no se queda atrás. Lo ha neutralizado Gerardo. Utilizando la fortaleza de sus piernas, Gerardo, para soportar el avance de Eyal. Y las barras siguen jugando su partido aparte. No dejan de alentar. ¡Vamos, flaco! ¡Empieza a avanzar! ¡Gerardo empieza a avanzar! ¡Vamos, flaco! Vamos a ver. De repente es una estrategia de Eyal que por ahora está jugando con la fuerza de Gerardo. Eyal, tú puedes lograrlo. Vamos a ver. Vamos. Gerardo empieza a avanzar. ¿Qué le pasa? Gerardo lo lleva hacia su terreno, Eyal. No encuentra posición, Gerardo. Eyal, por el amor de Dios, ¿qué lo pasa? Vamos, Eyal, empújalo a Gerardo. Ajá. Uy, 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 uy. La recuperación. ¡No, Eyal! A ver. Empezó la recuperación. Ya lo tiene Gerardo. Gerardo. Gerardo, a unos metros nada más. ¡Vamos, flaco! ¿Por qué? Y
¡Ya está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, Gerardo! ¡Punto para las cobras! ¡Bien, Gerardo! ¡Lo logró, Gerardo! Lo decíamos al principio, que las apariencias no engañen. Se le ve flaquito. No entiendo. Se le ve que no podía... Pero no entiendo. Mírale el brazo, Gerardo, y mírale el brazo. ¡Ay, güey! Bueno, a veces pasa así, la fuerza es así. Vanessa, Tello y Jazmín. ¡Jazmín! Oh, ¡Jazmín, la Jazmín! Dios. ¡Vamos! Representando a la Vengadora. Tú podrías ser una Vengadora, Chata. Te lo juro, mi hermana. Sí, Vengadora, la tatarabuela de la Vengadora podría ser. ¿Cómo hacías tú antes de la boquita? ¡Ay! Ah. Vamos a ver. Vanessa, ¿cuánta? Suave, suave, que te ensucias. Vane, vane, ven, ven. Entonces es una pregunta que todo el Perú quiere saber. ¡Atención! No me digas, no me respondas con evasivas. Tú eres una mujer hecha, derecha y leona. ¿Cómo te llevas con Tilsa Lozano? Bien. Voy a volver a repetir. Define bien. Define bien. No nos llevamos mal. Ah, lo contrario de mal, bien. ¿La has visto últimamente en persona? ¿Se han juntado a tomar un cafecito, un batido de proteína? Un batido. No somos amigas, somos compañeras de trabajo. ¿Han desfilado juntas hace poco? No, hace poco no. ¿Cuánto es la última vez que la has visto a la Tilsa? ¿A la Tilsa? ¿A la Tilsa? A la Tilsa hace bastante. Hace bastante. ¿Qué pasaría si Tilsa Lozano viniera a participar acá? Oh. ¿Te gustaría? Sí, claro. ¿Te gustaría que esté en el equipo de los Leones o en las Cobras para enfrentarte a ella? Que esté en el equipo de los Leones, pues, ¿no? Está bien diplomático, yo quiero hablar de mosca. Con Yasmín, que tiene información más, más precisa, más cercana. Yasmín. Yasmín. ¿Tú crees que Tilsa y Vanessa podrían ser grandes amigas, hermanas del alma? Las mejores del mundo. Nosotras trabajamos juntas y somos muy buenas amigas, pero esa pregunta creo que se la deberían hacer a ella. Oye, no, pues, pero chismea, flaca, pero chismea. ¿Cómo flaca, es? Suelta, prenda, flaca. ¿Ah? ¿Cómo es, pues, pero...? Saca información, me Matías, saca bien. ¿Qué, pues, de qué? Pero la china no afloja. Nos sentamos a tomar un cafecito y te cuento. Perfecto, listo. Escúchame, China, ¿tú eres amiga de Tilsa? Patasa. Claro que sí. Entonces, si sabes, es que sí o no, pues no. Oye, pero... una pregunta, China, una pregunta. ¿A Tilsa le cae bien Vanessa? Es que yo no respondo a las preguntas que son para ella. ¡Esas son! Oye, o sea, no, porque si no. Lo contrario de bien, mal. No, lo que pasa es que yo la conozco y conozco su carácter. Cuando quieran preguntarle algo, pregúntenselo a ella. Buena idea. Buena idea. Para el Congreso, sí. Las dos, ¿ah? Para el Congreso están. Muy bien. Ya, ahora sea, sí. O sea, las dos le tienen cierto respeto a Tilsa Lozano. Vamos, 3, 2, 1, ya empieza. Muy bien, chicas, vamos a empezar entonces. En posición inicial, muchachas, vamos. Cuando tú quieras, ¿ah? A la cuenta de 3, 2, 1, ¡va! Las chicas de las Cobras están hechas una fiera. Me encantan estas chicas, son diplomáticas, inteligentes. Me gusta. La lleva hacia su terreno, Vanessa. ¡Chicas! Vamos a ver si Vanessa puede recuperarse. Dios mío, qué regias que son. A ver. Unos cueros, unas mamacitas. Ajá. Vanessa empieza a avanzar. Se recupera Yasmín. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Vanessa! ¡Empieza a avanzar, Vanessa! Pero Yasmín no le permite. Vanessa, no, vamos, permite. Tú tienes buenas piernas ahí. ¡Vamos, Vanessa! No se lo permite, Yasmín. A ver. ¡Vamos, China! Están arriba las Cobras. Por ahora, en esta competencia. ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! ¡La pierna, Yasmín, pierna, Vanessa! ¡Ya estás a un paso, Yasmín! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso es mi chinita. Ahí está. Unas fieras. Pero, están foto las dos como las Vengadoras. Oiga, chicas de las Mari, Cobras. Tú también eres la Vengadora. Igualito te sale. Te digo ahí. Qué feo.
deforme, horrible. Bien, bien. Ahora... ¿Quién va? ¿Qué? De aquí, en el cuartel... ¿Ya? Escucha esto, está fuerte, ¿ah? ¿Eh? Dijeron que Treisicita está en el limbo. ¿Limbo? En pocas palabras, no. Ni chicha ni limonada, ni frío ni caliente. No, se están equivocando. Cuidado con limbo. Tracy, ¿ah? Mucho cuidado con Tracy. Tracy ha venido, sí, perfil bajo, pero yo he hablado con Tracy en un momento y ella me ha dicho, yo la voy a hacer sí o sí como sea. Así que mucho cuidado. No la subestimen. No la subestimen. Justamente, la nena versus Tracy, ¿viste? ¡Ay, qué lindo! Vamos, sobrina. La nena versus Tracy. A ver. Posiciones. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Va! Arranca este duelo de bellezas. Vamos, Tracy, demuestra que no estás en el limbo. La nena y Tracy. ¿En el limbo? ¿Dónde está eso? ¿Dónde queda el limbo, Mati? ¿Eh? A ver, chicas. A ver. Ambas se han neutralizado en la posición inicial. Vamos a ver cuál de las dos muchachas empieza el arrastre. Y la nena empieza a mover. La nena empieza a mover. A ver, vamos. Jaco y Nicola Porchela dando instrucciones. El limbo. El limbo de Tracy. Pupilas. ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Demuestra que no estás en el limbo, Tracy! La nena y Tracy frente a frente. No avanza. ¡Olvídate de Tracycita! ¡Ahora eres Tracy! ¡Se han neutralizado! ¡La guerrera! ¡Vamos! A ver. Están iguales. Vamos a ver. Continúan en la posición inicial. ¡Ya está! Continúan en la posición inicial. La nena creo que está a punto de tirar la toalla. Tracy poco a poco la lleva hacia su terreno. Tracy poco a poco empieza a avanzar. Ha cambiado de postura la nena. Vamos a ver. Las barras continúan jugando su partido aparte. Tracy se está sacando fuerza de donde sea. No dejan de alentar. Tracy va por el triunfo. La nena quiere recuperarse. Vamos, Tracy. Demuestra que no eres solo una temporada de Esto es Guerra. A ver. Demuestra que te vas a quedar aquí. Diez, nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tracy! Bueno, bueno, bueno. Empataron. Pero empataron. Mira la B. Si tú ves, por ejemplo, el largo de este juego, definitivamente Tracy había ido más hacia su meta. Mira la nena. ¿Qué pasa, Tracy? A ver. En verdad, no es que esté en el limbo, Matías. ¿Qué? No, yo no lo dije, ya sabes que lo dijeron en el cuartel. No es que esté en el limbo, chicos. Lo que pasa es que poco a poco, igual que ustedes y la mayoría, van entrenando con los juegos y va cogiendo una práctica. Yo no creo que por mi cara me juzguen de débil. Vamos a verlo día a día. ¡Ah! ¡Yeah! ¡Tracy! Bien, Tracy, bien. Me encanta, de verdad, cómo estás. Me gusta, Tracy. ¿Cómo estás desarrollándote en el programa? Me gusta. Pero no máximo. Tiene cara de débil. Tiene una no, cara tiene linda. Tiene cara dulce. Claro. Y es toda suavecita, pero bueno. Muy bien. Ya con el cuartel, ¿ya? Dijo que no había que picar a Guti Carrera. ¿Por qué no había que picarle? Que lo explique, Gat. ¿Por qué no hay que picar a Guti Carrera, Jacobo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Dónde estás? Porque Guti es tranquilo, él está tranquilo y cuando tú lo picas, saca la fuerza. Saca la garra y de verdad que se vuelve un competidor. Yo creo, lo he tenido en los Leones, casi invencible. El potro. El potro. Así que prefiero tenerlo así, Supermancito, antes de que se convierta en Superman. Supermancito. ¿Está Supermancito, Guti? Estoy tranquilo ahorita, tranquilo. Sí. Bueno, es que está enamorado. Wow. A Guti solamente...
Guti. A Guti tienes que distraerlo con Melisa Diosa. Oh, a Guti lo agarras por el corazón. Guti ve a Melisa Losa y se descalabra. Es su kriptonita. Es su kriptonita. Es su kriptonita. O sea, que como Melisa está toda regia, estupenda y mamacita, y se pone ahí, Guti va a perder ese round. Eso Guti, va a estar vamos, muy potro. Divertido. No. Vamos, potro, ¿ah? Vamos, dale de beso, Melisa. Distráelo, distráelo con tus dones. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Me muero! ¡Qué parejita eligieron, ah! ¡Qué parejita pusieron a competir! ¡Qué linda está Melisa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien, Cobras! Le pide disculpas por si es que acaso hubo punto un empujón. Para las Cobras. Punto para las Cobras. Y esto ha sido paliza. 5 puntos para las Cobras. Tan solo un punto para los Leones. Ajá. Seguimos comandando el programa esta noche. Tiramos el dado, chicos. A ver, Angie. Vamos, Angie, sin bromas, ¿ah? Sin bromas, ¿ah? ¡Oh, bueno! ¡20 puntazos 20 para las Cobras! Angie. El programa se pone 45 Cobras, 10 puntos ellos. Ellos. Bien, ellos. Escuchen lo que les voy a decir. Chicos, se siente, no sé, que el verano se pasa súper rápido. Por eso te voy a dar un consejo para que tú lo aproveches al máximo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tomar un vaso de Milo todas las mañanas porque tiene vitaminas y tiene minerales que te ayudan a arrancar el día con energía. Y así, no sé, aprovechar tu verano para hacer lo que más te provoque, lo que más te gusta. Por ejemplo, como Kina Malpartida, que no se cansa jamás. ¡Jamás! ¡Fuerte! ¿Quieres ser como Kina? Milo. Además, frío está buenísimo y lo puedes preparar con el nuevo Milo Shaker. Milo Energía para ganar cada día. Gracias, Milo, por estar con nosotros. Gracias a todos. Nos vamos a ir a una pausa, Giovanna San Miguel. Bueno. Y venimos con nuevo juego aquí en esto. ¡Encerra! ¡Que levanten la mano!